necesaria esta de cubrir la imagen de estos personajes. Y el hecho de la máscara, a mí en lo personal me llega una idea de que todos podemos ser posibles víctimas, de que todos podemos ser, o sea, dentro de este mundo de violencia, como humanidad. Pero a la vez es este punto de una narrativa muy interesante, como se cubre al personaje, pero a la vez lo tienes en primer plano. Uh-huh. Lo tienes andando, viendo sus ojos, viendo toda esta reacción. Uh-huh. Y cuidando su... Mira, era un ejercicio como que tomaba ciertos riesgos éticos, porque... O sea, la máscara es un elemento con el que yo un día soñé. Pero cuando vino, pues es algo que yo no me pude quitar hasta hoy, ¿no? Entonces sabía que la imagen de esa máscara, de esta máscara, iba a ser como indeleble en cualquiera que la viera. O sea, a ustedes algún día se les va a olvidar de qué se trató esta película, probablemente. Pero la imagen de la máscara que vieron no se les va a quitar nunca en la vida ya. Y es algo que... como que uno replica lo que le va pasando también. Por supuesto que después a mí me ligó con reflexiones o con preguntas que yo tenía sobre qué hacer el documental, que estaban mucho más, tenía mucho más que ver con el concepto de lo verdadero, como algo absoluto, pues, ¿no? Y pues no es sino una apropiación de lo que fue el ejercicio del teatro griego clásico. Después lo que fue el Teatro Isabelino, en muchas ocasiones en donde la máscara permitía mucha libertad, como sucede en el carnaval. Uh-huh. O sea, la idea del saberse anónimo, o lo que hoy regalan las redes, por ejemplo, que dan un poco más de... que presentan un poco más de verdad en el testimonio. Entonces, en un primer ejercicio era eso, pues, ¿no? Tratar de ocultar... o tratar de eliminar esta idea de saberse, de necesitar ser interpretado, sino hablar con libertad absoluta de testimonio. Pero tenía un problema, que pues era una película que en su ejercicio formal pues cruzaba, bordeaba ciertos códigos éticos o ciertos preceptos éticos que yo no quería cruzar, pero que estaba cruzando, ¿no? Y el más importante era anular el rostro de las víctimas en un país que está obligado a darles rostro y a darles nombre y a darles voz, pues, ¿no? Fueron decisiones que yo consulté con muchas personas, sobre todo con los grupos de víctimas organizadas, porque sentía que eran ellos quienes tenían como la autoridad moral de cuestionar lo que yo iba a hacer, pues, ¿no? Y bueno, pues un poco ellos acompañaron el proceso, pues, ¿no? Lo mismo, una decisión de darle o no voz al sicariato, o al ejército, o a la policía, que también tenía posicionamientos complicados, pues, ¿no? Pero una vez más era algo consultado con las organizaciones de víctimas. Y, pero pues el tema de la máscara era eso en un principio, pero lo hablaba hace un ratito en el estudio de tele aquí. Pues va tomando otro sentido, va tomando otro significado, porque efectivamente lo que va es anulando esta diferencia entre la víctima y el victimario, no porque compartan el mismo dolor, por supuesto, pero quizá lo que sí comparten es el horror. Ajá. Y también la elección de testimonios ya en el montaje va apuntando hacia ese discurso, pues, ¿no? Yo recuerdo mucho una proyección en la Facultad de Filosofía y Letras en donde un muchacho se levantó y me dijo: yo odio tu película. Y yo, bueno, agradecí la franqueza, como digo, está bien, casi nadie te lo suelta así. Y pregunté por qué, y resulta que su padre había sido asesinado y él se había careado con el asesino de su padre, y el asesino se burló de él en ese momento. Entonces me decía: yo no puedo hablar de un discurso de compasión, yo lo que quiero es venganza. Y entonces yo le decía: pues sí, yo no puedo juzgar ni tu
deseo de venganza, pero tampoco puedo juzgar la necesidad de compasión que pueda tener el otro, pues, ¿no? Porque en ese deseo de venganza está la historia de un montón de sicarios que en un sistema, en un estado que no procura justicia para todos, pues a veces la justicia está en manos de quien la toma, ¿no? Como lo habla el policía en esta película, o como lo habla esta niña que dice que si ella tuviera enfrente a aquellos que desaparecieron a su madre, les haría lo mismo, pues, ¿no? Tú le decías, solo piensa eso, que pues que si tú tuvieras la opción, estarías dentro del sicariato, pues, y mañana serías lo otro. Entonces, pues un poco la película va planteando efectivamente eso, por lo que se encontró en los testimonios, ¿no? Bueno, ¿por qué hacerlo? Pues creo que porque al arte le toca contar su tiempo también, ¿no? Y pues esto tristemente es lo que le está tocando a una generación completa a tocar, ¿no? Desde el lado del arte y desde el lado del espectáculo también, pues, ¿no? Pero estos son los temas que suceden en este país. Yo sé que hay otros temas mucho más amables, pero en ese periodo, pues no existía mucho de amable, por lo menos en la cotidianidad inmediata, pues, ¿no? Y también es pues porque el documental tiene en eso su valor, ¿no? No deja de ser un testimonio a futuro de una época. Entonces sentía que valía la pena por lo menos dejar un testimonio de estos tiempos para el futuro, pues. Aunque por otro lado yo estaba trabajando otras cosas que no tenían nada que ver con esto. Pues no es fácil enfrentar estos proyectos, por supuesto que se modifica, hasta la personalidad se modifica, ¿no? La cotidianidad se trastoca. Es un proceso que se va viviendo muy en soledad porque los que conviven contigo en la cotidianidad pues no entienden muy bien en dónde está, de dónde vienes, pues, ¿no? O sea, para ellos tú llegaste a comer, ¿no? Ahora llegaste a comer después de escuchar esto. Entonces, por supuesto que no, yo no sé, hay que tener mucha preparación o entrenamiento como para poder desprenderse de eso, que es de lo que vienes contra esto. No lo logran muchos. Yo hace poco hablé con un buen amigo mío, editor de un periódico de policía que está en la ciudad, Periódico Metro. Él es editor y reportero de policíacas desde que tenemos 20 años. Hace poco tuvo una enfermedad fuerte y lo tuvieron que tratar con morfina. Y él le dice que le debe mucho a la morfina, porque en morfina se le empezó a caer como cascada todo lo que había visto por tantos años, todo eso que tuvo atorado, ¿no? Todo eso que parecía en lo familiar que no le afectaba, pues, ¿no? Y se dio cuenta que sí. Ahora es un adicto a la morfina. No, acabó el tratamiento, pero él se dio cuenta que tantos años de vínculo con lo violento sí le había modificado la vida. Y pues a mí también. A mí y a todo lo que me rodea, pues, ¿no? Es algo que impacta. Porque, mira, yo tengo un adolescente. Entonces, claro, pues es duro, no llegas a la casa a ver cómo están las clases de matemáticas. No porque no sea relevante, sino porque todavía no puedes asimilar. Acabas de oír a un policía que lo que te dice es que prefería arrodillar gente y darles un tiro de gracia, por ejemplo, ¿no? Y darle la mano y decirle, bueno, buena suerte, nos vemos. Y llegar a la casa y pensar que hace un mes que no has ido al cine, cabrón. Son cosas que no te importan, pues, ¿no? O las pláticas entre amigos, pues, ¿no? O sea, en esta época de los opinólogos, en donde todos tenemos una teoría, pues somos muy informados, ¿no? Pregunta, en las mesas de comida, pues, para mí eran una hueva. Entonces todos traían una teoría.
sicariato o el ejército o la policía, entonces te vas quedando como relegado, pues, ¿no? No sé, es como ser parte de la... De alguna manera es como estar dentro de las casas de campaña y oír lo que dicen en las mesas familiares que se construye, cómo se construye la política, ¿no? Las ilusiones y la chingada, ¿no? La democracia y todas esas cosas. Pues sabes que no es así. Entonces, pues toca esto. Ahora, ¿qué quiero que toque al espectador? Pues no está hecho como muy a, para llevarlo de la mano, pues, ¿no? Pero sí tiene una intención primordial que es confrontarlo. O sea, sí es una película que no pretende ser fácil para quien la ve, que no pretende una solución simple, que no da respuestas, y que lo que abre son muchas preguntas sobre todo. Pero no pretende acercar la violencia a la lírica, si es así lo que puedo decir. No busca hacer de la violencia algo bonito. Pese a que yo también me considero una persona violenta. Y como te dicen, el criterio era de culpa, que tiene la primera piedra, cabrón. Bueno. Juan. Bueno, la película, mi investigación demoró unos 3 años, ya para el momento en que estábamos listos para filmar. O sea, la película tuvo muchos problemas de financiamiento, fue una película que se cayó 5 veces en su financiamiento, ¿no? Era casi que ya no se iba a hacer. Pero entonces, bueno, entre que se hacía y no, había mucho tiempo para seguir investigando, pues, ¿no? Hasta que cayó el financiamiento, pero cuando cayó fue casi... pues por lo menos 3 años y medio antes después de que empezó como una idea, pues, ¿no? Está filmado con las cosas, lo que se imaginó está filmado, pero el corte no es lo que se filmó. Por ejemplo, estas viñetas que cuentan también parte de la historia, donde se ve parte de esta cotidianidad, pues la película tenía mucho más de eso. Nosotros tuvimos que desechar casi te diría que un 70% de lo filmado, pues, ¿no? Porque lo que nos dimos cuenta en el montaje es que eso estorbaba, que necesitaba hacer una película con los elementos mínimos para contarse, y el elemento mínimo era el rostro y el testimonio. Entonces, pues todo esto que se había filmado, hicimos un viaje muy largo, pues, ¿no? Fueron semanas de rodaje, pues se eliminaron y se quedaron solamente estas pequeñas viñetas, porque distraían mucho de lo esencial de la película, que era esta fascinación que sentíamos por ese rostro cubierto y cómo esa máscara iba cambiando conforme las emociones también avanzaban, que era algo como muy magnético para nosotros en un inicio. Entonces, pues afortunadamente los productores pues, no se enojaron tanto, pues, porque salir a filmar la película era mucha plata, pues, ¿no? Llevar a un equipo de producción de carretera por semanas, pues es una lana, pues, ¿no? Y luego no iba a estar en la película. Al final, no se pusieron tan bravos, pues, ¿no? Como que aceptaban que era lo mejor, ¿no? Así fue más o menos. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Tuviste algún problema de seguridad en algún momento? Bueno, la película tuvo que seguir, que esa es otra de las cosas que se trastocan en la cotidianidad, ¿no? La película tuvo que seguir muchos protocolos para su rodaje. Uno de los importantes era no tener mucha comunicación de lo que se hacía con los más cercanos, por ejemplo. Y esa es una locura, ¿no? Porque lo tienes al lado, lo va a ver, y no le puedes decir qué estás haciendo, porque no le sonríe.
pues claro, pues ese es uno de los primeros. Otro que fuimos entendiendo es que en un proyecto como este, los rumores es una cosa de alto riesgo. Entonces no se podía generar muchos rumores. Por eso es que nosotros no llevamos las cámaras a Mazatlán, o a Culiacán, o a Reynosa, o a Iguala, o a Chilpancingo. Lo que realmente hicimos fue rentar espacios como en terrenos neutros, en zonas neutras. Una fue El Paso y otra fue aquí en la Gustavo Madero, dos departamentos. Y lo que hacíamos realmente era volar a la gente de sus barrios a la Ciudad de México o a Texas, los que estaban juntos en Estados Unidos, para llevarlos a este territorio neutral y una vez que se terminaba regresarlos a su casa, pues, ¿no? De esa manera no se generaba el balconeo, ¿no? Y nosotros no le anunciabas a nadie que aquel que estaba ahí iba a hablar, porque lo que genera eso es mucho rumor y lo vulnera a él y nos vulneraba a todos nosotros, ¿no? Después, pues sí, mucha comunicación, por ejemplo, a través de Hosh, que es un correo encriptado, mucha comunicación a través de Signal, que es una mensajería encriptada, compartir permanentemente la ubicación cuando estás filmando, para que el grupo sepa cuando ya llegaste a la zona, y después efectivamente anuncios ya de que de la Sedena, sobre todo, que avisa con alertas de que saben que estás haciendo esto, pues blindando todos los dispositivos con los que vas a acceder a tus cuentas, por ejemplo. Y después yo creo que lo que realmente ayudó a que el equipo no estuviera como tan vulnerado fue el premio Amnistía Internacional en Berlín, porque entonces comienza a tener cierto cobijo internacional y empieza a ser un error político atentar contra la película o contra quienes la hacen, pues, ¿no? La visibilidad, curiosamente, pues lo que da es un poco más de protección. Si estás muy solo y la película se vio en circuitos muy chiquitos, pero acusa a muchos, pues estás muy vulnerable, ¿no? Aquí, pues entre que la fortuna y los protocolos ayudaron a que hasta el día de hoy no haya pasado nada. Mira, yo siempre he pensado que una película como esta difícilmente pudo ser mi primera película. Porque se llega a esto pues, por 26 años de estar haciendo esto. Y la razón es la siguiente: con estos personajes no existía realmente un tiempo previo de conocimiento. O sea, es gente a la que yo conocí el día que la entrevisté y me despedí de ellos después de la entrevista. Nunca más los vi. Y su rostro, de la mayoría yo no recuerdo su rostro. Yo los veía unos minutos antes de ponerles una máscara y esa es la última imagen que tengo de su rostro real, ¿no? Entonces no existía mucho tiempo como para preparar una entrevista. Lo que sí creo es que como no era un proyecto que dependiera tanto de la anécdota, sino más bien de la reflexión, se soltaban ciertas preguntas como muy generales. Y pues tuvo que ver desde la elección. A mí me enviaban perfiles los investigadores, que eran, pues uno de ellos era Daniel Arrea, que es una periodista que sí está muy metida en temas de derechos humanos y violencia. Otro es Carlos Cruz, que fue un pandillero que después formó una fundación que se llama Causa Ciudadano, que lo que hace es extraer a los niños del sicariato. Ellos me mandaban ciertos perfiles y yo buscaba gente que no estuviera tan soportada en la anécdota, sino que tuviera cierta condición para la reflexión. Entonces, pues eso ayudó a que la gente que estaba ahí no, por ejemplo, no viniera como de eventos tan frescos, porque cuando se viene de eventos tan frescos, lo que buscas es la denuncia. La denuncia a veces politiza todo y hace que la obra se caiga a pedazos, pues, ¿no? Entonces,
De hecho, una gran parte de los que aquí aparecen, pues ya eran víctimas organizadas, como yo lo hablaba, es gente que ha dado su testimonio, gente que colabora en temas de derechos humanos, los reconoce prácticamente a todos. ¿Por qué no? Como decía antes, no necesariamente respondía la máscara a la necesidad de hacerlos anónimos. Y bueno, pues yo partía de, no te diré un cuestionario básico, pero sí de cierta línea temática de la que quería hablar. Y por supuesto cada uno está dando pie a seguir la conversación y siempre dejando el tiempo para que el otro hable el tiempo necesario, ¿no? Y después ya nos despedían, ¿no? Quizás lo que ayudó eso de alguna manera es a que pone cierta barrera emocional, una cierta distancia emocional, que para el ejercicio de la, de hacer una película a veces es útil, porque uno está ahí para eso, ¿no? Uno no es ni confesor, ni terapeuta, ni nada de eso, estás ahí porque estás haciendo una película. Entonces, la distancia de alguna manera ayuda a que, pues mientras escuchas también vas construyendo la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, el momento en el que Rosa María se quita la máscara, a petición mía, pues que nace como un afán primero de curarme en salud por lo que hablaba antes, de por lo menos mostrar un rostro, pues cuando estás metido en el que haces una película, ahí yo me di cuenta que ya tenía el final de la película, que no estaba a buscar otro final y sucedió en el segundo día de rodaje, ¿no? Es una fortuna, ya sabes cómo se va a acabar, ¿no? Cuando no tienes distancia, pues te la pasas como Magdalena, acabas oyéndola, ¿no? Que le pasa mucho al sonidista, ¿no? Quedaba como Magdalena con la caña y berreaba y moqueaba, ¿no? Que había que ponerle un clímax, y yo qué sé, porque era muy fuerte para él, ¿no? Por supuesto que para uno lo es, pero hay cierta distancia. El no haber tenido como tanta cercanía previa ayudó a que la película se pudiera contar. Si no, pues es muy difícil, muy, muy difícil, porque empieza a condicionar mucho las decisiones de montaje después. Empieza uno a estar como más comprometido con lo que filmó que con la obra misma. Y yo creo que lo importante es que uno tenga un compromiso con la obra, si no, pues no existe lo otro tampoco. Yo tengo una pregunta. Cuando te dedicas al documental, creo que casi evidentemente lo haces por una postura, ¿no? Personal, quizá política. Y cuando tratas los temas que tú tratas en tu trabajo, que no solamente es en La Libertad del Diablo, sino como en todo el proceso de trabajo que llevas, se puede ver eso, ¿no? Que hay como una, no sé si llamarlo necesidad o quizás un cuestionamiento interno que te va llevando hacia esos procesos, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Y otra más. Y lo otro es también, me gustaría que nos contaras un poco de la puesta en escena, ¿no? Que realizas para el documental, porque de repente se piensa mucho que el documental es pon la cámara y déjala grabar y a ver lo que vaya pasando. Y sí es en algunos casos, pero en otros casos no. Y eso se va determinando según el tema y según las necesidades del director y de los mismos personajes, ¿no? Entonces también quisiera que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, yo creo que las películas en general tienen que ser como resultado de que uno tiene preguntas. Porque hacer películas solo por hacer películas, no regala, puede regalar dos películas, pero no muchas. Por supuesto, hablo desde el cine más autoral, pues no hay todo un cine industrial que tiene que ver más con el oficio. Pero yo sí creo que ahí, por ejemplo, quien se hace más preguntas es el guionista. Funciona normalmente, si bien hay gente que se hace más preguntas en el cine industrial, pues no. En el cine más autoral, pues sí, yo creo que es una, como el camino para irse resolviendo ciertas preguntas, pero a veces no solo eso, también tiene que ver con esa maravilla que es hacer documentales, que te obligan a transformar tu propia realidad por una temporalidad y convertirla en otra. Entonces,
necesito hoy es abstraerme de todo esto y irme a vivir a la sierra durante un tiempo, pues qué mejor manera que inventándome un documental, pues, ¿no? Uh-huh. Que por ahí hasta lo financio y a lo mejor hasta recibo un sueldo y todo eso, y ya me fui a la sierra, pues, ¿no? Ahí a lo mejor van a venir muchas preguntas del uh-huh. estar ahí, pues, ¿no? Que pasa también, creo que el cine, que, o sea, está sí vínculo con lo social, pero yo creo que también tiene que ver con la latitud en la que a mí me toca hacer películas. Si yo no hiciera películas en América Latina, pues probablemente estaría hablando de otras cosas mucho menos terribles, ¿no? Uh-huh. A lo mejor vería la realidad con otra dimensión, mucho más positiva, pues, ¿no? Pero de por sí yo soy un pesimista nato. No soy el que se levanta y dice, hoy es un nuevo día, vamos a intentarlo. No es mi manera de ser, pues, ¿no? Entonces mucho responde a la personalidad, por eso también digo que las películas son una consecuencia, pues no necesariamente son el fin, pues. Si hoy son películas, mañana puede ser otra cosa, no lo sé, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? De la puesta en escena. De la puesta en escena. Bueno, no sé si propiamente la puesta en escena, pero sí creo que hay ciertas maneras de provocar situaciones. No se proyectó acá, pero bueno, voy a poner un ejemplo de una película que hice en Texas. Se llama El Paso. Es la historia de dos reporteros que buscan asilo político en Estados Unidos. Y básicamente la historia de las familias, de lo complejo que es cambiar la vida cuando lo tuyo ni siquiera es la prensa, pues, ¿no? En ti no está ni siquiera la noción de libertad de expresión cuando tienes 8 años, pues, ¿no? Que es la historia que pensamos. Hay un momento en la mesa en que yo pido organizo una cena familiar para que los niños recuerden el día en el que salieron de México y tuvieron que cruzar la frontera sin que en un solo día una decisión de cambio de vida radical, pues, ¿no? Y para eso se hizo esa puesta en escena, por así decirlo, esa situación que se... Lo que fue derivando fue a un momento en el que el padre descubre que su hijo no embona en la sociedad de Estados Unidos, que su hijo no tiene amigos en esa ciudad, que su hijo es un desarraigado, que su hijo es incluso boleado porque no habla bien el idioma, que... pero sobre todo se va dando cuenta que su hijo tiene un síndrome postraumático. Y entonces le cae como una cascada, pues, ¿no? Darse cuenta que eso que contaba un poco la razón de ser de la película, que contaba cómo las decisiones de los padres de alguna manera siempre inciden sobre la vida de los hijos, ¿no? A veces equivocadamente o a veces acertadamente, pero eso siempre es la condición de ser padre también, ¿no? Y ahí él se da cuenta cómo todas sus decisiones de alguna manera estaban recayendo en la vida de su hijo de 11 años. Entonces, aunque fue una situación que se planificó para que se hablara de otra cosa, pues en ese momento eso es suficientemente poderoso para que entonces eso que uno creía importante ya no lo sea. Entonces, no sé si la puesta en escena, porque si se entiende la puesta en escena con la serie de instrucciones a un intérprete para que vaya y tome un vaso con agua. Me refiero justo a lo que dices. Eso es el elemento de la ficción. En el documental sí creo que hay que estar abierto a que, pese a que se planeó una puesta en escena, el azar es lo que fuera, de manera más importante, pues, ¿no? Y hay que estar abierto a que las cosas no son como uno cree, pues, ¿no? Si no, pues hay que dedicarse al cine ficción definitivamente. Javier y Rodrigo. Sí me cae bien el gordo, pero no realmente no ha influido en mi carrera. La ciencia ficción.
No, claro que uno está, o sea, pero no solo de cineastas, pues afortunadamente, ¿no? Uno está cargado de un montón de cosas, pues, depende de qué tanta necesidad tienes de saber lo que hacen otros también, ¿no? No sé, pues para mí sería muy difícil decirte quiénes son los impulsos, hay gente que se le da más fácil, ¿no? Es decir, yo hago películas porque un día vi la madre con esa cámara. Yo no soy así, de hecho yo ni siquiera estaba en mi deseo ser cineasta, ¿no? A mí nunca se me ocurrió, a mí se me ocurrió a los 24 años, ¿no? O sea, yo ya había terminado la universidad cuando a mí se me vino la idea de hacer cine. Yo quería ser reportero gráfico, eso es lo que yo quería hacer. Por ahí viene mucho de lo que soy, por eso, ¿no? Hay alguien que sí detonó mucho en mi vida, él ni lo sabe, pues, de los que me llevaron a él. Pero cuando Eniac Martínez, fotógrafo, era asistente de Joel Peter Wittgen, era la época de los faxes. Entonces Wittgen mandaba un fax y pedía a una mujer indígena ciega que se dejara desnudar para una fotografía suya. Entonces era una serie de retos complejos, ¿no? Primero explicar a una ciega lo que va a hacer el maestro de la fotografía que la quiere fotografiar, ¿no? Y luego dile que la vas a desnudar en un cuarto, se vuelve complejo, ¿no? Entonces Eniac se aburrió de Wittgen, ya lo odiaba. Y yo era su asistente, era como un gato de Angora, ¿no? Y me dijo, va a venir esto, cabrón, ya no quiero más. Dije, sí, sí, voy. Y entonces yo me acuerdo que pese a que fueron tres piezas nada más las que yo colaboré de cerca, pues a mí sí me determinaron un montón, yo tenía 19 años. Entonces claro que en ese momento pues te modifica todo lo que vas a hacer. Yo sí creo que siempre intenté hacer una película que compartiera esas estéticas más o menos. Y tuvieron que pasar casi 18 años, 20 años, para que yo medio rozara lo que quería hacer, ¿no? Él sí creo que es una de las, pues, de las personas que influyeron. Después mis maestros, algunos que recuerdo como con mucho aprecio, hay un polaco, Janusz Polo, que fue mi maestro de fotografía, un decano de la Escuela de Cine acá, que había sido compañero de Wajda en Polonia y que fue mi primer maestro real, o sea, serio de fotografía, porque, por ejemplo, él algo que a mí me gustaba mucho cuando él daba clases, sobre todo de iluminación, pues mientras la gente quería que le explicaras qué tipo de lámparas, temperatura de color, etc., él te ponía ciertos ejercicios muy claros, por ejemplo, te decía, ¿cómo fotografiarías, cómo iluminarías la vida de, o el cuarto de un hombre que vive solo, por ejemplo? Y entonces te hacía, por lo menos, pensar, ya no te hacía pensar en qué lámpara ni nada, y en si la lamparita de buró, que era la clásica, ¿no? Con la lamparita de buró ya se ilumina todo el cuarto. Entonces te hacía pensar, por ejemplo, alguien que vive solo es alguien que tiene miedo, ¿no? O se siente solo, ¿no? Y entonces de repente había quien decía, bueno, yo iluminaría este cuarto con la luz de la televisión, porque él duerme con la televisión, como pasa con un montón de gente sola, ¿no? O a lo mejor yo iluminaría esta escena con una puerta entreabierta y la luz viene del cuarto de al lado, porque lo que hace es deja prendido el comedor y la puerta entreabierta para que se ilumine un poco el cuarto, como pasa con un montón de gente sola, ¿no? Y bueno, eso a mí realmente me ayudó mucho, ¿no? Él. Y otro que para mí fue muy importante fue un bosnio que se llama Ademir Kenovich, que yo tuve la fortuna que él se casó con una amiga mía, después se divorció de la mamá, pero bueno, mientras estaban casados yo aproveché, ¿no? Venía de ganar la Palma de Oro en Cannes con una película que se llama El Círculo Perfecto, que fue una película que se filmó en periodo del sitio de Sarajevo en Bosnia. Y pues fue alguien que a mí me empujó mucho, que me dio eso, que creo que es muy valioso cuando uno tiene 20, 22 años, 19, que es que alguien te diga que vas más o menos bien, ¿no? Que sí, se te empuja más o menos. Y otro definitivamente fue, por
está 5 veces y es la 6ta película, entonces imagínate. Si esto pasa con la 6ta, bueno, imagínate con la primera o la segunda. O sea, lo que yo sí he visto es que la primera es algo como muy inconsciente. Lo que sí he entendido también es que nadie tiene por qué creer en ti en la primera, ¿no? Entonces la gente se agüita mucho cuando no tiene obra y no le dan. Nadie ha visto su talento, cabrón, ¿no? Pero pues, ¿por qué tendrían que verlo si no lo ha demostrado, no? Entonces la primera película se hace con lo que se tiene, ¿no? O sea, sí, con lo que se tiene. Como dice un buen amigo, es muy grosero, pero la primera se hace con los huevos, cada uno se hace con financiamiento. Si no, no se hace la primera película. Después, claro que se puede generar, si te va bien, cierta expectativa, pues, ¿no? Y la segunda es muy disfrutable porque toda la gente te quiere. Y te vuelves medio sexy, claro, que no te querían. Te saludan en vez de chingar. Entonces estás como medio la nube rosa, ¿no? Y entonces haces la segunda. Ya para la tercera se pone cabrón, porque ya estás muy visto, ¿no? Como que ya empiezas a pisar más callos, cabrón. Ya no eres el joven, la joven promesa. Se va complicando, pues, ¿no? Así hasta que llega un punto en el que pues ya no eres ni la joven promesa ni el consagrado del Oscar, cabrón, ¿no? Entonces el financiamiento se vuelve complejo porque el financiamiento, el mundo lo que quiere es descubrir talento, no sostener el talento de la gente. Entonces, cada película es medio una empezar de cero. Te voy a decir que medio, no es que sea igual de difícil, porque uno entiende más o menos y se va rodeando un equipo que te cobija mejor, pero sigue siendo complicado y la burocracia es una, ¿no? Ahora te voy a decir que en temas del cine es bastante, sí hay burocracia, pero es bastante más ligera que lo que sería el Infonavit, ¿no? Chay. Hambre, cabrón. No, pues todo depende de qué proyecto, pues, ¿no? Tú sabes, yo sí que creo que se necesita saber que, pues, que el cine es muy, es un oficio, afortunadamente, todavía, de maestros y aprendices. Y entonces el que no está dispuesto a jalar cables porque cree que ya pasó por su universidad y lo invitan a un rodaje y dice, no, pero ¿qué pasó? Si yo entiendo de óptica. Dice, sí, está bien, pero aquí el productor no tiene mucha fe a usted todavía, ¿no? Pues yo creo que hay que tener como esa posibilidad, primero diría, de trabajar en lo que se pueda. O sea, yo sí creo que de hacerte aprendiz, porque la universidad no te va a hacer cineasta. Eso es así. Pues, ni las escuelas de cine te hacen mejor cineasta. Pues lo único que te dan es una mafia a la que uno pertenece, cabrón. Por supuesto, lo que te va permitiendo es crecer con ciertos grupos, pero no te hace mejor cineasta. Lo único que te va a permitir eso es la práctica, efectivamente. Y si una es la juventud, en verdad, o sea, sí, es más fácil que uno entre como asistente siendo joven. La otra es que también tienes que preguntarte si tu camino es aprender ayudando a otros o aprender echando a perder las tuyas, ¿no? Mi camino fue más así, aunque fui asistente de algunos, yo nunca fui, estaba yo muy arrogante, ¿no? Como que no me gustaba que me mandaran, que me dijeran cómo era. Entonces no caminé yo como tercer asistente, segundo asistente, primer asistente y luego por fin me vino la oportunidad. O yo realmente, y eso también me lo dijo mucho uno que fue mi maestro, Tony Kuhn, que es un suizo, un fotógrafo muy bueno, y me decía, a lo mejor lo tuyo es generar empleos, cabrón. Y entonces eso sí se me quedó muy grabado, porque pues quizás ahí es creer en el proyecto que tú desarrollas
empezar a tocar puertas. Lo que yo sí creo que se necesita es resistencia. Y ojo, esa parte es muy importante. No salgas pensando en que necesitas cualidades para trabajar para otros, ¿verdad? O sea, sal pensando en que tú vas a generar lo tuyo con todo lo que va a traer de problemas y de limitaciones, ¿no? O sea, aquí se estudia para ser libre, claro. Eso es, ¿no? No trabajes para otros. Ya después sí, cuando tengas más nombre, entonces pues ya no eres solamente como un obediente de las cadenas de televisión o eso, ¿no? Ya tienes más uno con qué imponer condiciones. Yo creo que es eso, ¿no? Trabajar para otros es fácil. Una pesadilla, ahorita aquí el blanco está disparado, como mi gana de gris, no está, esta bocina no jala. Aquí está el de al lado, ya sacó las palomitas, el de que ha aprendido tiene teléfono, ya se paró que era al baño. Yo no la veo ya, la verdad, se sufre. Mira, por ejemplo, la película quería ser la voz de este cuerpo. El cuerpo era quien contaba la historia, por eso abre en este prólogo. Ajá. Mi idea era tener en la imagen un cuerpo que no correspondía al testimonio. Bueno, eso no creció. Entonces quizá puede ser visto como un error y se volvió un prólogo, no una columna vertebral. Otro error que pueda tener es, por ejemplo, cometimos un error gravísimo que después tuvimos que solucionarlo en postproducción para buscar un carácter a partir del error, que fue no haberme microfoneado la pregunta. Ajá. Entonces, como no me microfoneo, no sé por qué, este cabrón, yo he trabajado 18 años con él y ahora se nos olvidó. La presión y el miedo y lo que sea, se nos olvidó. Entonces, claro, cuando yo voy a decir, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque tiene una cualidad distinta a la respuesta. Y el postproductor salvó y dijo muy bien, diseñador, pues mira, establezcamos una distancia mayor, pongamos un eco como de telefonía, y por lo menos entonces parece que el otro está siendo entrevistado casi que por Skype o como por intercomunicación, ¿no? Pero eso realmente fue un error grave, 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 grave. Otro error que pueda tener, pues no sé, un montón. Ya sería mucho abrir la cocina. Ese es gravísimo. Y bueno, al final nada es tan grave porque todo siempre se termina salvando. Pues, ¿no? Lo que pasa es que sale más caro. Y, eso, sí. Y los aciertos que tiene, por ejemplo, yo creo que son el diseño de sonido. Uno de ellos. Yo creo que tiene varios aciertos por la gente que colaboró. Pero el diseño de sonido y la música son los aciertos. Porque una decisión final, no sé cómo funcionó acá en las bocinas, pero tiene un plano final en donde también el sonido empieza a tomar una dimensión física por razones de mezcla, pues que es un sonido que va golpeando el pecho cuando existe el buffer suficiente y esas cosas, ¿no? Me acuerdo que el diseñador no quería, pero el mezclador sí me hizo caso. Y el diseñador decía, no, pero ¿qué vas a levantar las bocinas? Y me van a sacar el buffer. Y el mezclador decía, no sube más. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que hace, genera más catarsis, porque entonces ese buffer empieza a subir y a subir y a subir y empieza a ser físico. Empieza a golpear el pecho y a golpear el pecho y a sentir a hacer que el otro sienta una presión, ¿no? Entonces, claro, como el corte es directo, pues lo único que queda es ese último golpe en el pecho, ¿no? Eso de alguna manera genera una catarsis distinta. Y la otra es la música, ¿no? Que aunque era un músico abstracto, no digo peces ni nada, los productores estaban muy angustiados. Decían,
que no hay ni una melodía, cabrón. Y es que, pero no trajimos a un músico que hace música para película. Trajimos a un autor, entonces, pues ese autor es al que llamamos, hay que ser consecuentes con eso. Y yo, bueno, ya, lo que quiera, escuchen eso y eso. Cierto de él, ¿no? Hacerlo así. Otra pregunta. Erendira. ¿Has tomado o bueno, sí, durante tu trabajo elementos de la ficción? ¿Cuáles y cómo los has aplicado? Son una máscara, más o menos. Pero nada más, ¿no? O sea, no, toda la construcción. Nos llevaremos un rato. Todas, o sea, todas tienen una estructura que está basada en la ficción. Nada de lo que sucede aquí sucedió como sucede en la realidad. Todas las construcciones son a partir del melodrama, o a partir de la tragedia, o a partir de la comedia. Esos son elementos de la ficción. Pues los mismos dispositivos cinematográficos, la elección de óptica, el microfoneo, la iluminación, las decisiones de corrección de color, la subexposición de la imagen, lo que decía ahora, la construcción sonora de una película que no depende solo del sonido directo, sino de una reconstrucción de atmósfera a partir de música, sonido, pero sobre todo en la estructura, ¿no? O sea, normalmente no hago películas que se cuentan como se cuenta la vida, pues, ¿no? Sino cosas que adaptan de la tragedia o adaptan de la comedia. Por ejemplo, hay una película que yo hice que se llamó Los Ladrones Viejos, en donde todo el mundo le crea un ladrón y terminan queriéndolo de la madre, porque hay una construcción a partir de la comedia y del Tartufa Tintán. Al personaje de la comedia todo se le perdona, pues, ¿no? Y es una construcción, es una manera de mirar en las personas su posibilidad de ser personajes, que hay una confusión, la gente cree que alguien es muy personal porque está muy loquito, ¿no? Pero no, pues alguien es personaje porque tiene cualidades de la comedia o de la tragedia o del melodrama o de la pieza. Yo creo que eso es lo que más uso yo de los elementos de la ficción. Jorge, ¿tú? ¿Alguien algo más? Pues nada más, como dicen. Pues nada más.